Atlántico. Güey, es como de la Segunda Guerra. Regresamos a nacer, un déjà vu. Yo tengo un Atlántico, es otra onda. O sea, es... Eso sí es un déjà vu al 100%. Es para la humildad este, ¿eh? Es para la humildad. La verdad fue una experiencia muy agradable, muy enriquecedora, como un déjà vu. Sí. Regresar a los 80, ¿verdad? Fue como ¿cómo se llama la película esa? Back to the Future. Exactamente. No lo pudo pronunciar mejor ese Saguito. Era una especie de Caribe con Atlantic, era un híbrido muy, muy interesante. Se nota que venía de la... Fue un intercambio que hubo dramáticamente con la República Democrática Alemana en su momento. Entre comunistas se dieron el auto y parece que bueno, ese Volkswagen llegó a esta ciudad. Es piezas originales, motor tuneado y el motor jalaba bien, ¿eh? Sí, tenía buen arranque. Estuve a punto de romper la manija del vidrio, ¿no? De bajarme, me asusté, dije mejor la dejo porque imagínate ser un coche de colección. Sí, ese coche cuidado sería de colección sin ningún lugar a dudas, pero sí le falta un poco de mantenimiento externo, pero jalaba bien. Y lo mejor de todo fue el precio. Sí. Nos la dejaron caer en 300 varos en un trayecto de 2 kilómetros, fue algo verdaderamente fantástico. Es una ciudad en ese aspecto un poco cara, pero yo con mis de 2 euros, con esto estoy compensando, ahorrando, por ejemplo, comprar lentes caros. Pues puedo pagar, bueno, Saguito pagó, pero podemos pagar un taxi caro con lentes baratos. ¿Sigue pagando Sague? Sague paga siempre. Estamos viendo la zona económica más moderna de Europa del Este, con el tradicional edificio de tornillo, la zona más cara actualmente de Moscú. Es como el Santa Fe moscovita. Y eso ya son los árboles que nos tapan la zona financiera. Antes está el romance de un matrimonio, los árboles y la zona financiera, que es lo que tenemos en aquel lado derecho. Y esa es la estación Kievskaya, de donde nos cobraron 1000 rublos por llegar. O sea, nos vieron la cara de una manera espectacular. Espectacular. Y siento que fuera de la estación Kievskaya también había más charro. Pero posiblemente teníamos una guía autorizada, ¿no? Mira, tenemos, esto está muy bonito, me gusta. Los niños van con el pirata que les va enseñando. Jack Sparrow. Eso, el pirata es un genio. ¿Quieren que venga el pirata? Sí. ¿Les traemos al pirata? Mi papá es un pirata. Pirata. ¿Cómo venimos, doctor? ¿Cómo venimos? Muy contentos, muy contentos. Sí, muy contentos. Estoy alcanzado, muy contentos. Ya nos alcanzó un poco, pero ahí vamos. Pero hoy el doctor viene con un look del diamante negro. Exactamente. Que por cierto está a punto Luis Miguelesco, tenía que abrirme hasta acá la camisa. Está, pero, ¿no? Está a punto de demandar a la serie Luis Miguel. No me digas. Está molesto, no la he visto yo, pero parece que a diamante negro lo deja muy mal parado. Pero está buscando demandar porque no tiene protagonismo importante, porque lo están difamando. Porque creo que lo están difamando. No, el protagonismo nunca lo tuvo, parece que es el tema de que están difamando. De no, y creo que
insisto, no la he visto, pero por lo que leo, parece que a él lo ponen como si él fuera un vividor. Y no creo que sea un vividor. No. ¿No? Eso es lo que pasa. Lo maltrata. Ah, le pega a Luis Miguel. No, le pega, lo maltrata. Lo maltrata. Entonces no se puede permitir. Hace un pleito de borracho, de borracho, no, de palabras. Y Luis Miguel le contesta que siempre ha viajado gracias a él. Eso es lo a su. Eso es lo que le molesta. ¿Sí quiere demandar a este güey? Sí quiere. La noticia es que está analizando demandar a la serie. ¿A quién te contaste con el, con mi grupo de abogados? Con mis abogados, sí, mis abogados ya están viendo el tema, no quiero hablar más de acerca de eso. Sí. Luego ves a cualquier güey con el portafolio, pero... Sí. Ahora, si agarras el grupo de abogados, pues te vas a quedar en la calle, güey, ¿no? Hasta lo que te... Di que en México no te cobran por hora. A ver, queremos escuchar. La serie dice que está basada en hechos reales. Con personajes liberados, unos reales y unos ficticios. Con eso, pum, tú no eres, ya está. Nunca dice Roberto Palazuelo. ¿Pero no lo dicen Diamante Negro? Sí, pero pues Diamante Negro puede ser. No, este que va a ser Diamante Negro. Diamante Rubio. Del Cáucaso. Este es de mi viejo. No, pero... ¿Cómo saben de leyes los Pérez, va? La señora, no, se ha divorciado. Y yo también, la señora, pues, como tenemos nuestro background en ese... Tú siempre quieres empatarnos. Tú siempre tienes más matrimonios y eso, más divorcios sí, que eso, yo. Sí. 3-2. Voy ganando 3-2 el partido. Está bien. La partida de Calcio. Paremos ya con eso. Como dicen por ahí, vos también tenés tu historia. Muy bien. ¿Qué nos dices, Macías, del bonito... Bonito paseo, ¿no? Bonito estamos paseo. Tomando. Muy bien, pero lo agarraste con presidente de Velasco muy bien ahí, ¿no? Pim, pum, pam. Yo hubiera preferido afuera, la parte de afuera, para la humildad del grupo. La humildad del grupo. ¿Qué opinas, Ague? ¿De quién? ¿Del diamante o de...? Hubo muchos temas en la mesa. Sí, bueno, o sea, hubo un popurrí, o sea, de temas. Entonces, del paseo. La verdad, está todo, ¿eh? Me gusta el ambiente, sobre todo la compañía, conformado, ¿sí? La compañía es lo más importante. Así que, de 10, de lujo. ¿Cómo ha estado el mundial? ¿Cómo te ha tratado el mundial con doctor, con vértebra? ¿Cómo ha tratado Rusia? Bir. De maravilla. La verdad, extremadamente grato, corroborando todas mis expectativas. Ah, caray, Vargas viene fuerte. Dijo tres, le dice los tres vasos y él dice... Ya yo pegué un juguito y una hamburguesa ahorita, pero como veo que tarda, es lerdo. ¿Sí pediste la promoción? Sí. Pero con autoridad, porque Vargas es un hombre que va a Las Vegas 8 veces al año. A ver, que el jefe nos explique. ¿De qué? ¿De las promociones? ¿De las promociones? Ya has probado ese tipo de maquillaje, ¿no? ¿Eh? Ya has probado eso porque... Sí, Martín y Tonic está... Pero se ve bien. Bueno, es que tomo gin tonic, entonces te va a ser Martín más o menos va... Está bien. Mande la mano. Son primos hermanos. Sí. La buena noticia es tres intervalos. O sea, pueden tomar decisiones importantes en esos tres intervalos. El primer intervalo, ¿no? El nombre de dos horas. Sí, sí. Está cantada en ruso, pero tiene English subtitles. Ah, ok. Muy bien. La obra lleva por nombre Boris Godunov, que está basada en un libro de Alexander Pushkin. De hecho, cuando él hizo esa obra, estaba chingando un chocolate caliente y por eso hizo un restaurante. ¿Qué pasó con Boris Lam? Déjame buscar esa información. Pero que dure 4 horas ya es. No, mames. Ah, bueno, de cuatro horas. Uno de los momentos más aburridos de su vida es el museo. Tómese otra cosa. ¿Qué pedo, Oscar? ¿Por qué no van a la reventa de los boletos si se ponen la pinche pedo? Con lo que les paguen. En el black market. O sea, ¿en qué estaban pensando cuando compraron los boletos? Que era ballet. Bueno, vamos a gente, un prólogo, además. Un prólogo, o sea, 5 actos. En ruso y todo, obviamente.
pero considerada la obra maestra de Alexander Pushkin. Hay buenas y malas. Narra algunos pasajes de la historia del zar Boris Godunov y la lucha entre el pueblo ruso y el polaco. Cuatro horas de duración. Y si cabe mencionar que el primer acto es parado, es de pie. Las butacas desaparecen. Hay un monje cronista. Pierdan los boletos. ¿Cuánto pagaron? Ahora, no, una lana. 15,000 rublos. Composición. O sea, 5,000 pesos entre los dos. No está mal. Para perder no está mal. Análisis de la obra. Es una obra esencialmente política, doctor. Ah, muy bien. El tema de la política es esencialmente política. ¿Tú eres No, va a estar bien. Ahora podemos hacer algo, son unos relevos australianos. Entren al primer acto, Martinoli y yo los esperamos ahí, nos pasan los boletos. Y además es posible, ya lo hicimos Vargas y yo. Entramos al segundo acto, ¿no? Y luego vamos a hacer un relevo. Eso sí, o sea, todos podemos ir. Yo le regalé mi boleto a la señora. Había gente afuera, sabiendo que hay gente que no la aguanta. Una rusa, ¿verdad? Se canta en ruso. Yo sé que es inicial. Oye, ¿me das tu boleto? No, porque es una obra que habla acerca de problemas feliz, políticos. Feliz, pues, vas a estar ahí al par de feliz, la puta madre. O sea, y sí, te lo cambió y se metió. Se metió. Sí, se ve muy feliz el doctor. ¿Cuál es el...? No, estaba muy bueno.